mi vida, como la de todos los nuevos cardenales y las de los que ya lo son, está al servicio de la Iglesia, que nos ilumine, que nos ayude para descubrir qué es lo que hoy nos pide hacer para que la Iglesia cumpla su misión en estos tiempos en que nos toca vivir.